Well, good morning, Snyder First Assembly. We're so glad that y'all are here. We pray that today is a day of surrender. Stand up and let us praise and worship the Lord this morning. If something's been weighing heavy in your heart, I pray you released it the moment that you walked in. And as you're standing right there ready to worship, just be in His presence. Be in His presence.
fresh wind in 2024. I pray that you are smelling that wind gusting. Yo oro que tú puedes oler el aviento. Good morning, church. Buenos días, iglesia. So I'm Claudia, and I'm the admin for Snyder Community Resource Center. Yo soy Claudia. Yo soy la asistencia en los recursos humanos. So the Resource Center was a vision that the Lord gave Pastor Stephen, Pastor Mandy, and Jessica. Las recursos humanos fue una visión que dio el Pastor Stephen y la Pastora Mandy. And by their obedience to the Lord, we've been able to reach our community. Y sobre de su obediencia, podemos alcanzar a nuestra comunidad. So here's a little about what we do. Aquí hay un poquito lo que hacemos. So we help those in our community that are indigent. Ayudamos a las personas que no tienen el suficiente dinero. Those who are battling addictions. Las que están en unas adicciones. And immigrants to take a step forward. Y los inmigrantes para tomar un paso adelante. So one of these ways that we do this is we see a need, we fill a need. Algunas de las maneras que hacemos eso es que miramos la necesidad y luego lo llenamos. So this is one of the things that I love most about the Resource Center. Esto es una de las cosas que yo amo más de lo que hacemos aquí. Is that we help those that are lost and broken and bound in addiction. Porque nosotros ayudamos a las personas que están perdidos su adicción. So if you don't know, me and my husband, we was once addict. Si ustedes no sabían, yo y mi esposo alguna vez fuimos adictos. Okay. So it was through the Resource Center that we was able to get the treatment and the help that we needed. Y sobre de este programa, nosotros podemos ir a dar tratamiento para nuestra libertad. So after being in a place of addiction for 20 years, y después que nosotros estábamos en una adicción por unos 20 años, or actually even more than that, o quizás más largo que eso, in June marks 3 years that I've been free. En junio marca 3 años que ha sido libre. So we now know what freedom actually feels like and looks like. Y ahora sí sabemos lo que la libertad se mira y cómo se siente. And it was only through the love of Jesus, we was able to experience that type of freedom. Y eso solamente viene sobre del amor de lo que tiene Jesucristo para nosotros. So I would like to thank all of you who invested into the Snyder Community Resource Center. Solo quiero dar gracias a cada uno de ustedes que invierten su dinero a los recursos de SCRC. Okay, it was you that helped us make that possible for us. Eran ustedes que hizo eso posible para nosotros. So not only did we get the treatment we needed, but we found foundation and a relationship with the Lord. Y no solamente tenemos el tratamiento, pero nos encontramos el fundación en Jesucristo. So we actually live today. So nosotros vivimos ahora. And our lives and our families have been restored. Y nuestras vidas y las familias de nosotros han sido restaurados. So I can say that we are the fruit of your heart to give. So yo les puedo decir que nosotros somos la fruta en lo en que ustedes están dando. Your giving to SCRC makes a difference and it impacts our community. Tú dando a esta comunidad nos impacta a nuestra comunidad. So if you would like to partner with us today, so si se quieren juntar con nosotros, you can give through the church app. Pueden dar sobre de la aplicación de la iglesia. Under Snyder Community Resource Center. Abajo de SCRC. Or there's envelopes in the back of your chairs. O también hay unos sobres atrás de tus asientos. You can just check the box other and put the Snyder Community Resource Center. Y nomás pone una flechita donde dice, y luego ponle SCRC. So there's fruit in your investment. Hay fruto en lo que inviertes. Oh. Jessica's going to pray us into the service. Jessica va a orar por nosotros. Aren't you so proud of them? ¿No les dan felicidad? Glory to God. Gloria a Dios.
So yes, we want to pray if you are willing to invest into the Resource Center. So vamos a orar, pero si ustedes se quieren juntar con nosotros. The church supports the Resource Center already. La iglesia sí los da por mes a SERC. With $900 a month. Con $900 al mes. On top of office space. Incluye la espacio de oficina. And so invest in your community. So eso quiere decir que yo quiero que ustedes invierten en su comunidad. Because we get the fruit. Porque nosotros ganamos el fruto. Which are our freedom leaders. Como nuestros líderes de libertad. And let's pray as we get into worship. Y vamos a orar para seguir adorando. God, we're grateful to you. Señor, estamos agradecidos. God, we're grateful that you gave us a place to be light. Agradecidos porque nos diste un lugar para ser recibidos. God, that you trusted us to be light in our community. Que tú nos confías. And so this morning I pray over every heart that's here. God, that as you place it on their hearts to invest in their community. Que tú pones en los corazones de cada uno de ustedes que están aquí, que invierten en su comunidad. God, that you would also give them the blessing that comes with it. Que tú también le das el bendición que viene con ello. Lord, that you would bless our tithes and our offerings this morning. Que tú bendices nuestras ofrendas y God, nuestros diezmos. And that you would receive our worship as an offering. Y tú recibes nuestra adoración como una ofrenda. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. It covers me with destiny.
making all things right. The precious blood of Christ is rewriting my history. His praise
de ustedes lo han experimentado en su vida. Where something has come up in your life. Que algo que ha venido en su vida. And it looks good on the surface. Y que se ve bien en la superficie. But as time went on, it was not from God. Pero cuando pasa el tiempo, luego se dan cuenta que no era del Señor. Anybody? ¿Alguien ha experimentado eso? I challenge you this week to continue praying that same prayer. Yo les animo para que ustedes sigan orando la misma oración durante esta semana. The days that we're living in. En los días que estamos viviendo ahorita. I mean, not to be dramatic. No quiero ser dramática. But the Bible says that the day is evil. Pero la Biblia dice que el enemigo es malvado, que es malvado. I don't think there's anything more evil. Yo no creo que haya algo más malvado. Than trying to trick people. Que cuando engañan a las personas. That something is good when it's not. Cuando algo hacen creer que algo es bueno cuando no lo es. Amen. Amen. All right. With that, you can be seated. Pueden tomar asiento. Ask the Holy Spirit. I'm telling you, we need it. We need discernment. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo porque necesitamos discernimiento. And do not think. Y no pienses. That God is offended. Que Dios se va a ofender. If you ask him, is this from you, God, or is it not? Si tú le vas a preguntar si eso proviene de él o no proviene. Do not think he's offended by you testing the Spirit. No piensen ustedes que él se ofenderá por ustedes probar el Espíritu. The Bible teaches us we are to test the spirits. La Biblia nos ha enseñado que tú tienes que probar si el Espíritu es de él. From God or from the enemy. Si es del enemigo o si es de Dios. Amen. Amen. Okay, listen, I don't know why I'm off on that. Has nothing to do with my sermon. Yo no sé por qué estoy diciendo todo esto porque no es parte de mi sermón. But I do know that when I feel it in my spirit that we need to address something. Pero cuando yo sé que cuando lo siento en mi espíritu es porque es algo que tengo que decir. That we better address it because we need this information. Más vale decirlo porque es porque vamos a necesitar esta información. Thank you, Lord. Gracias. How many of you enjoyed hearing Claudia testify? ¿Cuántos de ustedes disfrutaron del testimonio de Claudia? I'm so excited about what God is doing. Yo estoy muy emocionada de lo que Dios está haciendo. Listen, the Resource Center. Escuchen, el Centro de Servicio Comunitario. Well, I know I've shared this before. Ya sé que lo he compartido esto antes. But I remember when Pastor Nick Garcia came. Yo recuerdo cuando el pastor Nick García vino. It had to be, I mean, the twins were babies. Los gemelos eran bebés. I don't even know how old they were. Ni siquiera recuerdo qué edad tenían. And I don't know how long it was before the Resource Center was actually an idea. Y pues no sé exactamente cuánto tiempo había pasado antes de que el centro de recursos fuera solamente una idea. Brother Nick Garcia came to fill in for Stephen on a Wednesday night. Y un día vino el pastor a cubrir a Stephen en un miércoles. And when he drove into town, y cuando él manejó hasta el pueblo, he had, I mean, to put it mildly, he had a vision while he was driving and he had to pull over for safety. Él tuvo una visión mientras él conducía, entonces tuvo que hacerse a un lado de la carretera por seguridad de él mismo. And part of that vision, y parte de esa visión, he saw people walking along a sidewalk. Vio a personas caminando por la acera. And they were sick. Que estaban enfermos. They were very poor. Their clothes were torn and falling off. Que estaban muy, muy pobres. Traían ropa que estaba rota y que se estaba cayendo a pedazos. And somebody asked them. Y alguien le preguntó. Where are you all going? ¿A dónde van todos ustedes? There were hundreds of people along the sidewalk. Eran cientos de personas caminando por la acera. And they said, we have to find Pastor Stephen. He has new clothes for us. Entonces dijeron, tenemos que buscar al pastor Stephen porque él tiene ropa nueva para nosotros. The Resource Center wasn't even an idea. Todavía el centro de recursos ni siquiera era una idea. In 2012 it became an idea. En el 2020 fue una idea. We had another minister come. Vino otro ministro. Stephen would literally lay in bed at night, awake all night long.
Y ese día Steven estuvo nada más acostado en la cama, pero despierto durante toda la noche. Praying. Orando. Asking the Lord, how do we do this? Preguntándole al Señor, ¿cómo haremos esto? How do we do this, Holy Spirit? Espíritu Santo, ¿cómo lo haremos? And just over time, the plan began to formulate. Entonces, después de algún tiempo, el plan se empezó a formular. This other minister came to town. Otro ministro vino al pueblo. And it was late at night when he drove in. Y era cuando él estaba manejando. He met Stephen at the Stripes on Coliseum. Él encontró a Stephen en la Stripes que está cerca del Coliseo. About 11 o'clock at night. Acerca de las 11 de la noche. We never met this guy before. Nunca habíamos visto, nunca nos habíamos reunido con este hombre antes. And so Stephen shook his hand. Entonces Stephen pues tomó su mano. The guy didn't even say hello. El hombre ni siquiera dijo hola. He shook Stephen's hand. Nada más saludó a Stephen de mano. And he said, "Man of God." Y él le dijo, hombre de Dios. The ideas that are coming to you while you lay on your bed at night. La idea que vino a tu mente mientras de que tú estabas recostado en tu cama. They're not your ideas, they're God's. No es una idea tuya, esta es una idea de Dios. And as he shook Stephen's hand. Y cuando mientras él tomaba la mano de Stephen. He began to say one by one the things that Stephen had been thinking about. Y entonces él empezó a nombrar una tras otra de las cosas, una cosa y otra de las cosas que Esteban había estado pensando durante toda la noche. And it was the plans of the resource center. Y ese era el plan para el centro de recursos. And he got to work. Y eso empezó a trabajar. And 2 years later, the resource center was formed. Entonces, 2 años después, el centro de recursos empezó a funcionar. We have had hundreds of people come through the resource center. Hemos tenido cientos de personas que han pasado a través del centro de recursos. If you think about the back to school bash, we've had thousands. Si nos ponemos a pensar nada más acerca de del regreso a la escuela, esos son miles. And I wonder to myself. Y yo pienso a mí misma. The hundreds of people that Brother Nick saw in that vision. Que los cientos de personas que el hermano había visto en su sueño. Were they the same ones that we've seen so far? Y son los mismos que realmente hemos visto hasta ahorita. And how many more have we not yet met? ¿Y cuántos más aún no han pasado por ahí? Mission starts at home. Las misiones empiezan en casa. Amen. Amen. Mission starts at home. Las misiones empiezan en casa. And I don't care if you feel called to missions. Yeah, no. No importa mucho si tú te sientes frío acerca de las misiones. I don't care if you feel like you're supposed to be a missionary in another country. Yo no sé, a lo mejor tú te sientes que para ser misionero tienes que ser en otro país. Or if you're not. O no. Missions starts wherever you are. Misiones empieza en donde quiera que tú estás. I love every year at camp. Yo en verdad amo el campamento de cada año. Hundreds of kids. Cientos de niños. They experience something powerful from the Lord. Que ellos experimentan grande poder de and Dios. Many of them. Muchos y muchos de ellos. Feel a call into ministry. Se sienten fríos en el ministerio. And many of those feel a call into missions. Y muchos de ellos empiezan a sentirse más atraídos hacia las misiones. What I want to say is that we need to be faithful where we are. Yo lo que trato de decir es de que tenemos que ser fieles en donde estamos. Especially if you feel called to missions. Especialmente si tú sientes más si te sientes más atraído hacia las misiones. Because if we're faithful where we are. Porque si somos fieles en donde estamos, entonces Dios nos conectará y nos hará más seguros por el resto de nuestro llamado. Be faithful. Sé fiel. I'm telling you, be faithful. Sé fiel. Whatever it is that God has put in your heart for missions. Cualquier cosa que Dios te esté poniendo a ti en acerca de las misiones. Volunteer. Ser voluntario. Listen, we think that giving is the only thing that we can do for missions if we're not called to the mission field. Nosotros pensamos que solamente el
We think that money is all we can give. Pensamos que solamente dinero es lo que podemos dar, pero también podemos dar nuestras acciones, podemos ayudar. But y I'm eso telling es you, there are places in Snyder. Pero les puedo decir que hay lugares aquí en Snyder. Where you can volunteer your time. Que tú puedes hacer dar tu tiempo como voluntario. Your skills. Tus habilidades. I'm telling you, there are places in this community that need you. Hay lugares en esta comunidad que te necesitan. So find a place to love without judgment. Busca, encuentra un lugar donde puedes amar sin juzgar. A lot of the people that we help at the Resource Center. Muchas de las personas que ayudamos en el centro de recursos. They have some ways that are out there. Que tienen cosas ahí. I mean, it's true. Es verdad, en verdad. And you know what we do here? ¿Y saben lo que nosotros hacemos aquí? We give them dignity. Nosotros les damos dignidad. We care for their needs. Les damos lo que ellos necesitan, and proveemos lo que Jesus. Ellos necesitan y compartimos de Jesús. We give them dignity. Les damos dignidad. I have been that person. I shared with you about my $500 mistake last week. Yo les compartí de lo que mi error que pasó la semana pasada. I have been that person who needed help. Yo fui una de esas de las personas que necesitaba esa ayuda. I was embarrassed. Yo estaba avergonzada. I had humiliated myself by the mistakes I made. Yo tuve que humillarme por los errores que yo misma cometí. And you know what the Lord did for me? ¿Y saben lo que el Señor hizo por mí? He kept my dignity intact. Él guardó mi dignidad, dejó mi dignidad intacta. The people that we help in through the Resource Center. Las personas que nosotros ayudamos a través del centro de recursos. One of the greatest things we can do for people is help them to keep their dignity intact. Una de las cosas mayormente grandes es que nosotros podemos hacer que las personas vuelvan a recuperar o mantengan su dignidad. I will not share with you some of the crazy things we've seen. No voy a compartir con ustedes de algunas cosas locas que hemos visto. Crazy smells we've smelt. Olores. I'm serious. En verdad, estoy hablando seriamente. But you know what we've gotten to do? Pero ¿saben lo que Dios hace? We have gotten to love. Tenemos un Dios de amor. And many of these people, they don't come to this church. Y muchas de estas personas no vienen a esta iglesia. But they have experienced Jesus. Pero han experimentado a Jesús. You don't know that Jesus loves the poor. Ustedes saben que Jesús ama al pobre. And I would dare say you have not read your Bible. Y si no, es porque no han leído su Biblia. Jesus loves people. Jesús ama a todas las personas. So, find a place to volunteer. Entonces, encuentra un lugar donde puedes ser voluntario. Steward your love for missions. Nada más, haz mejor tu amor por las misiones. Jessica shared with you that we give $900 a month to the Resource Center. Jessica dijo que nosotros dábamos $900 para el recurso de... That sounds like a lot, right? Suena como que es mucho. It's nothing compared to the need. Realmente no es nada comparado con las necesidades. It is nothing compared to the need in the community. No es nada comparado con las necesidades de la comunidad. That's one of the reasons why we're talking about giving so heavily this month. Y es una de las razones por las que nosotros estamos hablando fuertemente acerca de el dar durante este mes. We're not trying to take advantage of people. That's what people fear. No estamos tratando de tomar ventaja de las personas porque hay muchas personas que pueden pensar eso. People fear, oh my goodness, they just want my money. Y right? Muchas personas pueden decir, ay, yes? No, ya, yeah. Van a quieren mi dinero. Thank you, Brian. You're the only honest one in this crowd. You're the only honest one in the crowd. Tú eres el único que ha sido honesto en este. I've thought it. Lo he pensado. I have thought it. Yo lo he pensado. I'm like, oh, sick of people asking me for money. Estoy cansada de personas que solamente piden mi dinero. And then the Lord has to help me. Entonces, el Señor tiene que ayudarme. You are in control of your finances. Tú estás en control de mis finanzas. Just because somebody asks. No porque solamente alguien pregunta. Doesn't mean you have to give.
No, porque alguien te pide solamente tú tienes que dar. But you never heard that in church. Tú nunca escuchas eso en la iglesia. Today we're going to talk about tithing very, very quickly. Hoy vamos a hablar acerca del diezmar muy, muy, muy rápido. Because I think some of the problem is we don't know what the Bible actually says. Porque uno de los problemas es de que realmente no sabemos lo que la Biblia dice realmente acerca del diezmar. I want to talk about what does the Bible say. The Old Testament. Yo voy a hablar de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de diezmar. And what does Jesus say in the New Testament? Y voy a hablar de lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento. Is this just an Old Testament principle? Es solamente es algo que viene nada más del Antiguo Testamento. And then the selfish question that nobody wants to ask out loud. Y una de las preguntas que nadie quiere hacerlo en voz alta. What can tithing do for me? ¿Qué el diezmar qué puede hacer por mí? ¿Qué hace por mí? Todos lo hemos pensado. Can we be honest in here about money? ¿Podemos ser honestos acerca del dinero? We've all thought it. Why should I tithe my money? ¿Por qué yo tengo que dar mi dinero? We're going to talk about it. ¿Por qué tengo que diezmar mi dinero? Tithing to me is a lot like fasting. Diezmar para mí es como el ayuno. It's a principle in the Bible. Es un principio de la Biblia. When you use that principle, cuando tú uses ese principio, it brings blessing. Eso atrae bendición. It teaches me to live a godly life. Eso me enseña a mí a vivir una vida en Dios. It teaches me how to say no to myself. Eso me enseña a mí cómo decirme a mí misma que no. It teaches me how to prioritize what's actually valuable. Y eso me enseña a mí cómo hacer, cómo priorizar lo que me hace a mí, lo que es realmente valuable. How many of you know that suffering does not move God's hand? ¿Cuántos de ustedes saben que el sufrimiento no mueve la mano de Dios? That's why we can look at all the bad things in the world and ask ourselves, how come God doesn't do something about that? Es lo que vemos que está sucediendo ahorita en el mundo y decimos, ¿por qué no se mueve la mano de Dios? It's not the sacrifice or the suffering that persuades God. No es el sacrificio el que hace que se mueva la mano de Dios. What moves his hand is faith. Lo que mueve la mano de él es la fe. It's faith. Es fe. It's faith. Es fe. We're going to get this before this is over. Necesitamos hacer esto antes de que esto se termine. When we dethrone the king in our wallet, cuando nosotros destronamos el rey de nuestra billetera, we grow stronger in faith. Entonces crecemos, nos hacemos más fuerte en la fe. Amen. Amen. Let me switch it up and let me not touch your wallet just yet. Déjenme cambiarle un poquito y no tocar su billetera en este momento. Let's say we're talking about fasting. Vamos a hablar primero acerca del ayuno. When we dethrone the king in our stomach. Cuando nosotros destronamos al rey de nuestro estómago. We grow in faith. Nosotros crecemos en la fe. It is and always will be. Es y siempre será. Faith that moves the hand of God. La fe la que mueve la mano de Dios. There is nothing else that has ever impressed him. No hay nada más que lo impresione tanto como eso. So when we talk about tithing, entonces vamos a hablar acerca del diezmar. It's not about paying for the wrong things you've done. No es como pagar por las cosas malas que tú has hecho. It's not about making up for the past sins or mistakes. No es como pagar por los pecados o los errores que cometiste en el pasado. I do not tithe so I can manipulate God. No voy a diezmar solamente para manipular que Dios se mueva. And God doesn't ask me to tithe in his word to manipulate me. Y Dios no dice en su palabra que tengo que diezmar para manipularme a mí. In between you and God, en medio de ti y de Dios, there's sometimes a church who might have done that. Hay alguna iglesia que ha hecho eso. Sometimes let's be real, there's some jerk pastors. Vamos a ser honestos, ha habido algunos pastores que no han sido muy honestos. They have asked people beyond their means. Que ellos han pedido nada más atrás de ellos. They have manipulated people beyond their means. Que han manipulado a las personas.
And that's why many of us in this room have had a bad taste in our mouth about offerings. Y por eso es que muchos de nosotros tenemos un mal sabor en nuestra boca. Am I telling a lie? ¿Estoy mintiendo? Amen. It's the truth. Es la verdad. So we have to have in our minds. Así es de que nosotros debemos de tener en nuestras mentes. Listen, I knew a family. Yo sé de una familia. They came to speak with Stephen and I. Que ellos vinieron a hablar con Esteban y conmigo. And they were struggling financially. Ellos estaban batallando financieramente. They were in the hole at the bank. Ellos estaban en su cuenta bancaria. They were about to lose their home. Que estaban a punto, estaban deteniendo su cuenta bancaria y estaban a punto de perder su casa. Thank goodness that their car was paid off. Y gracias a Dios su carro había sido pagado. And it turns out, pero todo esto cambió. It was a pastor. Y era un pastor. Who was telling them que les había dicho a that ellos they needed to pay their tithes and many offerings. Que ellos tenían que pagar todos sus diezmos y ofrendas. Even above their bills. Encima de pagar sus facturas. Many of those offerings went straight to that guy's pocket. Muchos de su dinero fue al bolsillo de este hombre. I sat in our living room. Estábamos sentados en nuestra sala. My mouth was probably hanging open. Mi boca probablemente se había caído. This is why you need to read your Bible. Por eso es una de las razones que tú debes de leer tu Biblia. You need to know what the word says. Tú necesitas saber lo que la palabra dice. Do not let some liar come and manipulate you. No tienes que dejar que un mentiroso venga a manipularte. And this is why you need to have the discernment of the Holy Spirit. Por eso es de que tú tienes que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Because if you know the voice of the Holy Spirit. Porque si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo. It doesn't matter who tries to manipulate you. No importará quién trate de manipularte. You will have the Spirit of God helping you. Tú tienes el Espíritu de Dios ayudándote. And you will have the truth of His Word. Tienes la verdad, su palabra. To guide your steps. Para que guíe cada uno de tus pasos. In how you give. Y cómo tú des. Y cómo tú dar. So do you feel better about talking about tithing now? Ya se sienten un poco mejor para que podamos hablar acerca del diezmo. Can we be honest with one another about tithing? Podemos ser honestos unos con los otros acerca del diezmar. Because it is a biblical principle. Porque es un principio bíblico. It is. Listen, God establishes things for your good. Dios ha establecido cosas para nuestro bienestar, para su bienestar. I fear that a lot of us. Yo temo que a muchos de nosotros. We have been used and abused so much. Que hemos sido usados y abusados por tanto tiempo. That we try to take what we think about God and fit Him into that mold. Que nosotros tratamos de alimentar de eso y tapar ese mojo que está ahí. He's not a man. Él no es un hombre. He's not a man that he should lie. Que él pueda mentir. You know, manipulation is often lies, right? Manipular normalmente es mentir. I'm going to get back to my sermon notes now. Necesito regresar a mis notas del sermón. I tithe. Yo diezmo. To be more spiritual and less carnal. Para ser más espiritual y menos carnal. And to exercise faith. Y para ejercitar mi fe. Through obedience. A través de la obediencia. So you know your spirit and your flesh are at war with one another, right? Tu carne y tu espíritu siempre están peleando uno contra el otro. So whenever I act in a way that demonstrates trust. Cuando yo empiezo a demostrar, a confiar. That's what obedience is. Eso es lo que obediencia es. When you obey the word of God. Cuando tú obedeces la palabra de Dios. You are demonstrating trust in Him. Tú estás demostrando tu confianza en Él. Spirit wins. El espíritu gana. Flesh loses. La carne pierde. Spirit wins. El espíritu gana. Flesh loses. La carne pierde. Listen, I want to be more spiritual and less carnal. Carnal means flesh-like, following after the flesh.
Yo quiero ser más espiritual y menos carnal, porque el espíritu echa la carne fuera. Because if I'm more spiritual than I am carnal, porque si yo soy más espiritual que carnal, I'm less likely to fall into the trap of sin. Voy a ser menos probable de que yo pueda caer en la trampa del pecado. I tithe. Yo diezmo. So that I can learn how to want God more than I want comfort. De que yo, para demostrarle a Dios que yo amo más a Dios que mi propia comodidad. Same reason I fast. Es por la misma razón que yo ayuno. Amen. Amen. I will never be more spiritual than I am obedient to God and His Word. No voy a ser más espiritual que cuando obedezco a Dios y su palabra. How spiritual can I be? ¿Qué tan espiritual yo puedo ser? When I read in my Bible that God has called the tithe holy, separated for Him. Cuando yo he leído en la Biblia que dice que hay una porción santa que debo de separar para Él. But I keep it for myself. Pero me la quedo para mí misma. Amen. Tithing is an exercise in faith, just like fasting is. Diezmar es para ejercitar nuestra fe, como lo que viene siendo el ayuno también. We're going to look at a couple of people real quick. Vamos a ver algunas de las personas muy rápido. They're in the Old Testament. Que estaban en el Antiguo Testamento. I want to look at tithing, the kind of the origin. De dónde, para así saber de dónde proviene el diezmar. But as we do this, pero yo pregunto que hagamos esto. I need you to remember a couple of things. Yo quiero que ustedes recuerden algunas cosas. We live under the new covenant of Jesus. Nosotros vivimos bajo el nuevo convenio de Jesús. We live under the blood and the grace of Jesus. Nosotros vivimos bajo la sangre y el convenio de Jesús. I want you to know up front where I'm coming from. Quiero que sepan de dónde venimos. When we look at the Old Testament, cuando vemos el Antiguo Testamento, we need to look at it, yes, historical facts. Que hay factores históricos. But more importantly, pictures for us to get a spiritual understanding of something. Pero más hay imágenes para que nosotros podamos ver la forma espiritual. So we need to guard against legalism. Para guardar lo que es legal. And we need to embrace grace. Y para enaltecer la gracia. Amen. Guard against legalism. Guard against legalism. Protégete de legalismo y abraza la gracia. That's right. You got it. All right. All that I have came from God. Todo lo que tengo proviene de Dios. All that I have came from God. Todo lo que yo tengo proviene de Dios. We're going to look at Genesis 4 real quick. Vamos a ver Génesis 4. You guys know the story of Cain and Abel. Ustedes saben la historia de Caín y Abel. The first murder recorded in the Bible. El primer asesinato que está marcado en la Biblia. If you're a murder mystery person, this is probably not for you because there's no mystery. Si te encanta el misterio de los asesinatos, creo que este no es para ti porque no hay un misterio aquí. I want to read a couple of verses here, starting in verse 1. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. And now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering. And Cain was very angry, and his countenance fell. Verse 6, so the Lord said to Cain, why are you angry? Why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. En Génesis 4, del 1 al 7, dice, el hombre conoció a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel
fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no será enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. So why are we looking at Cain and Abel? Porque estamos viendo a Caín y Abel. It mentions nothing about tithing. No está mencionando nada acerca del diezmar. I was really interested whenever I looked at Cain's name. Yo estaba muy interesada cuando vi el nombre de Caín. His name means possession. El nombre de él significa posesión. And it comes from two words. One means a spear. Y una significa que viene siendo. And the other one means to produce or to acquire. Otra que es para producir. And so when you put it all together, y cuando tú las pones todas juntas, it means look what I've done. Look what I've made. Y significa como, mira lo que yo he hecho. Look what I've produced. Mira lo que yo he producido. And this is something that every person has to reconcile within themselves. Y es algo que cualquiera de nosotros, cualquier persona tiene que reconciliar acerca de uno mismo. The idea that I made this money. La idea de que, dice, yo hice este dinero. Why should I tithe? I earned this money. Porque yo tengo que diezmar si yo hice este dinero. I created my opportunity. Yo creé mi oportunidad. Better be careful. I worked for what I have. Yo trabajo por lo que yo tengo. It's mine because I did it. Es mío porque yo lo hice. Well, did the Lord give you that brain or not? Bueno, pero pues Dios te dio ese cerebro. Did God give you the health and the ability or not to go and work? Dios te dio la habilidad y te dio la salud para que tú pudieras lograr hacer eso. I'm telling you, this is something that we have to consider here. Es algo que tenemos que considerar esto. Because pride is not, it's something that we will use to keep from having to give our money. Porque el orgullo puede ser algo que nos puede mantener alejados de dar lo que tenemos que dar. This is my money. Este es mi dinero. I did this. Yo lo hice. Psalms 24:1. Salmos 24:1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all of its people. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. I belong to God whether I want to or not. Yo le pertenezco al Señor, quiera o no quiera, le pertenezco a Él. Because He made me. Porque Él me hizo. Because everything in the world is His. Porque todo lo que hay en este mundo es de Él. Ecclesiastes 5:19. Eclesiastés 5:19. It tells us that wealth and health come from God. Dice que nuestra salud y nuestra riqueza viene del Señor. Put that scripture back up there. Look at that. It's a good thing to receive wealth from God and the good health to enjoy it. To enjoy your work and accept your lot in life. This is indeed a gift from who? Oh, there it is. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfruta del trabajo y acepta lo que depara la vida. Son verdaderos regalos de Dios. Amen. So why was Abel's sacrifice accepted and Cain's wasn't? ¿Por qué el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no? In Hebrews it tells us that it was by faith that Abel offered a more excellent sacrifice. Y en Hebreos nos dice que es mejor dar las cosas, que es más aceptada la fe que solamente el simple hecho de dar. The problem with Cain. El problema con Caín is that his had nothing, there was no faith in his. Que no había nada de fe en él. I think this is really interesting to me because we know Cain had a relationship with God. Y esto es muy interesante para mí porque sabíamos que Caín tenía una relación con Dios. Well, how do we know that?
Pero ¿cómo podemos saber eso? Because he's literally speaking with God and God is speaking with him. Simplemente porque él podía hablar directamente con Dios y Dios podía hablar con él. It's not a matter of whether or not I pray enough. No, eso no era como de que si era dependiendo de qué tanto yo oraba o no. Esto no es interesante. But obedience is an act of faith. Pero obediencia es un acto de fe. All of the sacrifices that you make, todos los sacrificios que tú haces, without faith, sin fe, are worthless. No tienen valor. Isn't that interesting? That's why the Bible says that God loves a cheerful giver. Por eso es que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. That's why he says that you should not give out of compulsion. No tienes que dar nada más porque sí. You shouldn't give because somebody manipulated you to give. No tienes que dar solamente porque alguien te está manipulando para que tú des. If you don't have the faith to give that offering, si tú no tienes la fe para dar esa ofrenda, it's worthless. No tiene valor. Faith was the quality that made Abel's sacrifice acceptable to God. La fe es lo que hace que el sacrificio o lo que tú des sea aceptable para Dios. So where does tithing come from? Entonces, ¿de dónde viene el diezmar? We know in the Levitical law, we can read Leviticus 27:30. Nosotros podemos ver, en la ley de los levitas, en Levíticos 27:30. This is the law that God gave to the priests. Esta es la ley que Dios le dio a los sacerdotes. Through Moses. A través de Moisés. And he says all the tithe of the land. Todo el 10% de la tierra. Whether the seed of the land. Todas las semillas de la tierra. Or the fruit of the tree. O los frutos de los árboles. It's the Lord's. Pertenecen al Señor. It is holy to the Lord. Es santo para el Señor. But before Leviticus. Pero antes de los levitas. We see Jacob at Bethel. Vemos a Jacob en Betel. You remember in Genesis where he falls asleep and has the dream about the angels going up and down the ladder? ¿Ustedes recuerdan cuando que vimos en Génesis donde él se quedó dormido y tuvo un sueño donde veía una escalera donde subían y bajaban ángeles? This is where he wrestles with the angel. Es cuando él luchó con un ángel. And then remember he came out with a limp. Y'all know what I'm talking about. Y'all looking at me crazy. He came out with a limp. Que él vino, terminó cojeando. Is where he got the new name Israel. Es cuando él obtuvo un nuevo nombre llamado que lo llamaron Israel. When he wakes up from the dream, cuando él despertó de ese sueño, he makes this comment that surely the Lord is in this place. Entonces él tuvo la seguridad de que el Señor había estado en ese lugar. And then he takes a stone. Entonces él tomó esa roca. It was the stone he was sleeping on. En donde había postrado su cabeza, donde él había dormido. And the Bible says that he sets it up as a pillar. Entonces él la puso como, la Biblia dice que lo puso como un pilar. He takes oil and he pours it on the stone. Él tomó aceite y lo derramó sobre esta roca. And he calls that place Bethel. Y él lo llamó este lugar Betel. Bethel is two Hebrew words put together. Betel son dos palabras hebreas puestas juntas. Bet. El. It means the house of God. ¿Qué significa la casa de Dios? I want to look at verse 20 of Genesis 20 through 22. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and keep me in this way that I'm going and give me bread to eat and clothing to put on so that I come back to my father's house in peace, then the Lord shall be my God, and this stone which I have set as a pillar shall be God's house, and of all that you give me, I will surely give a tenth to you. En Génesis 28, del 20 al 22, dice, Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios, y de todo lo que me des, sin falta apartaré el diezmo para ti. When you have an encounter with the Lord, cuando tú estás a cuentas, cuando estás a cuentas con el Señor, it'll be nothing for you to tithe. No hay nada de lo que tú
debas preocuparte por Because it's going to be about you and him. Porque es nada más algo entre tú y él. How did he know to give a tenth? ¿Cómo tú sabes que tienes que dar el 10%? It was in the order of Melchizedek. Esto viene por causa de Melquisedec. I'm going to go very quickly through this because I'm almost out of time. Vamos a pasar muy muy rápido en esto porque estamos fuera de tiempo. Melchizedek was the king of Salem. Melchizedek era un rey. And he was the priest of God. That's what the Bible says. Y era un sacerdote de Dios. We know very little about Melchizedek. Sabemos muy muy poco acerca de Melquisedec. And there are other sources outside the Bible that actually give more details about Melchizedek. Hay otros en otros lugares dice más información acerca de él que en la Biblia. But he was the king of Salem. Él era un rey de Salem. And he came out onto the battlefield after Abraham had won a battle. Y él vino al campo de batalla después de que Abraham había estado en esa batalla. He and another king. Él y otro rey. And he meets Abraham on the battlefield and brings out bread and wine. Y él se reunió con Abraham en medio de la batalla y trajo pan y vino. And he blesses Abraham. Y bendició a Abraham. And then in Genesis 14:20 it says that Abraham gave him a tithe of everything that he had recovered from that battle. Y en Génesis 14:20 dice que Abraham le dio a Melquisedec el 10% de todo lo que había recuperado en esa batalla. Well, again, listen. This is Old Testament. We got to think about the picture for us, okay? Nada más piensen que es el Antiguo Testamento. Quiero que tengan nada más una imagen de ello. In Hebrews 6, en Hebreos 6, Abraham waited patiently, it says. Abraham esperó pacientemente, es lo que dice. To receive what God had promised him. Para recibir lo que Dios le había prometido a él. Hebrews 6 goes on to say that God has given both his promise and his oath. Y pues él en la palabra dice, en la Biblia dice que Dios le dio la promesa y el juramento que él quería. His promise and his oath are our hope. La promesa y el juramento era nuestra esperanza. Listen, this is what it says, because Jesus has become our eternal high priest. Porque la palabra dice que Jesús es nuestro eterno sacerdote. In the order of Melchizedek. En orden de Melquisedec. It's not just Old Testament that we're looking at here. No es solamente el Antiguo Testamento que estamos viendo aquí. When Jesus was talking about, when he was getting on to the Pharisees. Cuando Jesús está hablando de esto sobre con los fariseos. He was rebuking them. Es cuando él los está amonestando. And the thing that he attacks. Y la razón por la que él los ataca. Is their diligence in tithing. Es porque la diligencia de el diezmar. But it's at the expense of the greater needs. Pero nada más lo hace a expensas de las necesidades. Here's what he's talking about, the heart issues. Él está hablando más acerca de los problemas del corazón. What good is it if you tithe and tithe and tithe and tithe? Qué bueno es si tú nada más diezmas y diezmas y diezmas. But you neglect the greater needs. Pero realmente no estás cubriendo las grandes necesidades. This is what he says in Matthew 23:23. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites! You're careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law, justice, mercy, and faith. Listen, pay attention. This is how he feels about tithing. You should tithe, yes, but do not neglect the more important things. Okay, en Mateo 23:23 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Tithing doesn't buy you favor. El diezmar no te compra un favor. So what does tithing do? Entonces, ¿qué es lo que hace el diezmo? Does this sound like an argument against tithing?
¿Qué es? It's not an argument against tithing. No es un argumento acerca de lo que es diezmar. It's an argument for heart condition. Es un argumento para la condición de nuestro corazón. Tithing, what tithing does? ¿Qué es lo que hace el diezmar? Is it sets your heart in the right place? Es asentar tu corazón en el lugar correcto. It softens your heart. Es asentar tu corazón. So that you are intentionally aligning yourself. Que tú intencionalmente estás alineándote with God's word. Con la palabra de Dios. When you prioritize God, cuando tú priorizas a Dios, you set yourself up to hear him. Tú asientas tu cuerpo para escuchar la palabra, la voz de Dios. You've already obeyed his word. Tú ya estás obedeciendo su palabra. You've gotten your flesh out of the way. Ya quitaste la carne de en medio. So now your spirit can be in tune with him. Entonces ahora el espíritu está más en tone para con el Espíritu Santo. It's the same reason we fast. Es por la misma razón que nosotros when ayunamos. You put the king of your stomach in order, cuando tú pones al rey de tu corazón en orden, and you make the king of your stomach submit, cuando haces que el rey de tu estómago se someta, cuando lo sometes al rey de tu estómago, you're aligning your heart with God, tú estás alineando tu corazón con Dios, and your spirit can hear him, y tu espíritu puede escucharlo a él. Wouldn't it be great if we could just all grow in the spirit? Sería maravilloso si nada más pudiéramos crecer en el espíritu. Grow in faith. Crecer en fe. Grow in power. Crecer en poder. Just by putting some headphones on and listening to worship music. Simplemente en ponerte tus audífonos y escuchar cantos de adoración. Honestly, wouldn't that be so easy? Honestamente, ¿no sería eso tan fácil? It would be great if we could just have somebody come and put their hand on us and pray over us. Sería maravilloso si alguien nada más pudiera poner su mano sobre nosotros. And then God would just zap us. Y que Dios nada más nos diera un zap. And we'd all of a sudden we'd be spiritual. Y que todos pudieran decir, oh, ya soy muy espiritual. It didn't work that way. No funciona de esa manera. We need order in our lives. Necesitamos poner orden en nuestras vidas. We need order in our lives. Necesitamos orden en nuestras vidas. The people who have a great prayer life, las personas que tienen una vida grandiosa de oración. You know what else they have to go with that great prayer life? ¿Ustedes saben lo que eso viene? Spiritual calluses. Vienen callos espirituales. You know, when you work, when you do manual labor, you get calluses on your hands. Cuando tú haces trabajo manual, terminas con callos en tus manos. The people who have great prayer lives have spiritual calluses. Cuando las personas tienen una vida grandiosa espiritual, también tienen callos Because espirituales. Spiritual growth is work. Porque crecimiento espiritual es trabajar. It's not all fun and miracles. No es nada más divertido. Fasting? Y mira, milagros. I hate fasting. It's hard. Ayunar. Yo odio el ayunar. Es difícil. I like ice cream. Me encanta la nieve. A mí también. Amen. I like ice cream. Me encanta la nieve. But I love Jesus more. Pero yo amo más a Jesús. I want to know Jesús. God more than I want to eat ice cream. Yo amo más el estar con Dios que el ir a comer nieve. I cannot imagine somebody. No puedo imaginar que alguien who encounters a supernatural God que se encuentre a un Dios sobrenatural and then wants to spend their days living as a natural man y que nada más quiera vivir una vida normal, nada más una vida normal. Let me say it this way. I can't see how much gas I have in my tank, right? Yo no puedo ver qué tanto combustible tengo en mi tanque de la gasolina. I can't see the gas inside the tank. Yo no puedo ver el combustible dentro del tanque de la gasolina. What I can see is my gas gauge. Yo nada más lo que puedo ver es el indicador de qué tanto combustible hay. Obedience. Obediencia. Is your gas gauge. Es el indicador de qué tanto combustible tienes. If I tell my children that I love them. Si yo les digo a mis hijos que los amo, they can't see my love. Ellos no pueden ver mi amor. Or can they? ¿O ellos pueden? Or can they? Amen? O ellos pueden. This is what obedience to God's commands is all about.
Y eso es lo que realmente Dios quiere acerca de la obediencia. Tithing and fasting are my gas gauge. El diezmar y ayunar es lo que viene siendo mi indicador de combustible. I can say with my mouth, I love you, Jesus. Yo puedo decir con mi boca, te amo, Jesús. I worship you, Jesus. Te adoro, Jesús. I can also say it with my obedience. Pero también lo puedo decir con mi obediencia. Amen. I don't have time to go any farther. Would you stand? No tenemos tiempo para ir más adelante. ¿Podrían ponerse de pie? One last scripture is Malachi 3:10. Una más escritura. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Malaquías, put me to the test. Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en la casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré de una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganlo a prueba. Simplemente pónganlo a prueba y van a ver. When I was in college, cuando yo estaba en el colegio, listen, I grew up being taught to tithe. Yo siempre crecí atada a lo que era el diezmo. I changed jobs. Cambié de trabajo. And I decided I wasn't going to tithe anymore. Y yo decidí que ya no iba a diezmar más. And I never struggled more. Y nunca batallé más. Than I did during that season. Que pasé en ese tiempo durante esa temporada que I yo no. I love this scripture because I have tested God. Yo amo esta escritura porque en verdad he probado a I've Dios. Tried this out. Yo lo he tratado. I tithed my whole life. Yo he diezmado toda mi vida. And for a very brief moment, y por un pequeño momento, I decided I'm not going to do that. Yo decidí que ya no lo iba a hacer más. I struggled in every way possible. Yo batallé en todas las formas posibles. And I don't remember exactly when I started tithing again. No recuerdo exactamente cuando yo empecé a diezmar nuevamente. But I do remember being just financially strapped. Pero nada más recuerdo que tuve una estabilidad and financiera. I remember I had to go 3 days without eating. Yo recuerdo que pasé 3 días sin comer. It was a forced fast. Era un ayuno forzado. Not because I was trying to be spiritual. No porque trataba de ser espiritual. I had no money to buy food. Era porque no tenía nada de dinero para comprar comida. I had just paid my rent. Solamente tenía para pagar la renta. I had just paid my car insurance. Solamente para pagar la aseguranza de mi vehículo. That was it. Y era todo. The money was gone. El dinero se había ido. I was at a job making more money than I had ever made in my life. Y tenía un trabajo en el cual se supone que yo haría mucho más dinero de lo que había hecho en cualquier otro trabajo antes. And I was struggling in every possible way. Y yo estaba batallando en todas las formas posibles. After that weekend of no food, después de ese fin de semana sin comida, I told the Lord, yo le dije al Señor, I know who you are. Yo sé quién tú eres. I know what your word says. Yo sé lo que tu palabra dice. I tested it. Yo lo he probado. And I'm going to tithe. Y yo voy a diezmar. Because now I believe your word. Porque ahora creo tu palabra. Some of us are a little slower. We have to learn the hard way. Algunas personas tenemos que aprender en la forma difícil. Terca. That's what I was. Sí. Terca, sí. Cuando eres stubborn. Terca, sí. Stubborn. Terca. I want to put a challenge out to you. If you are a tither, that's awesome. Keep going. Yo quiero ponerles, quiero retarlos a ustedes. Y si ya estás diezmando, qué bueno, sigue así. This is the only area in the Bible. Esta es en la única área que de la Biblia. Where the God of the universe. Que Dios del universo. Invites you to test him. Que te invita a que lo pruebes. And so this morning I want to invite you to test God. Entonces por esto esta mañana yo te estoy invitando a que tú lo pruebes. And I'm not asking you to necessarily tithe today.
Y no necesariamente yo te estoy pidiendo o te estoy diciendo que diezmes hoy. But what I am asking you is that as the worship team leads us, y yo les estoy diciendo que así como mientras nos guía nuestro equipo de adoración, de alabanza, ask the Lord to give you the faith to trust him. Que te, pídele a Dios que te dé, que te ayude a confiar en él. It's faith that moves his hand for your life. Que te dé la fe, porque la fe es la que mueve su mano. And trusting him, man, you will not be disappointed. Si tú confías en él, en verdad no vas a estar no vas a ser decepcionado. If you're like 10% too much, I'm not doing that. El 10% no hace eso. Try them at 1%. Nada más, si no puedes dar el 10%, trata solamente con el 1%. Try them at 3%. O el 3%. I'm telling you, try him. Solamente pruébalo a él. It's not about the amount. Realmente no es acerca de la cantidad. As much as it is about you learning that he is who he says he is. Nada más, es más acerca de lo que tú crees que él es quien él dijo que él era. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we love you. Señor, te amamos. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. And I just want to declare right now. Y solamente quiero declarar en este momento. Lord, in my life, you have been so faithful and so true. Que tú has sido muy fiel en mi vida. And I thank you for that. Y te doy gracias por ello. And I also know that I'm not special. Y yo sé que también no soy especial. It's not about me. No es todo acerca de mí. Your faithfulness is based on who you are. Tu fe es realmente basado en quién tú eres. You are faithful. Tú eres fiel. And you are who you say you are. Y tú eres quien tú dijiste que tú eras. So I acknowledge that this morning. And yo sé esto esta mañana. And I just pray, Lord, for anybody who may be struggling with this topic of tithing. Yo estoy orando por todas las personas que a lo mejor están batallando con este tópico. Lord, I just pray that you would give us faith to trust you. Solamente te pido que nos des fe para confiar en ti. Give me the courage to test what you have said in your word. Nada más encamíname para hacer lo que dices en tu palabra. And give me the eyes to see. Y dame los ojos para que yo pueda ver. And the ears to hear. Y oídos para oír. When you move on my behalf. Cuando tú te mueves en mí. And I'll be careful to give you the praise. Y que tengamos cuidado and the glory. En la gloria. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Listen, amén. As the worship team is leading us, mientras de que el equipo de alabanza nos guía, whether you come to the altars, cuando ustedes vengan al altar, or whether you are lifting your hands in your seat, o donde quiera que tú estás, levanta tus manos, respond to the Lord. Responde al Señor. Amen. Amén. Thank you.
What better way for the Lord to break our religion than our money? No es mejor que el Señor nos quiebra nuestra religión con el dinero, ¿no? It's good for us to be challenged in our finances. Es bueno que nosotros seamos retados en todo esto. Or else we just look at our tithing like it's another bill we have to pay. O miramos como los diezmos y las ofrendas son como otra factura que tenemos que pagar. Amen. 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 We have a couple of announcements. Tenemos algunos anuncios. Growth Track is starting on. Go ahead. Growth Track is starting on May 8th. El crecimiento clase está comenzando el 8 de mayo. If you're not familiar with what Growth Track is, y si ustedes no saben lo que es esta clase, it's discipleship. Es una clase de discipulados. We want it to help you grow spiritually. Nosotros queremos queremos ayudarte de crecer. It's practical steps. Son pasos que puedes ser prácticamente. For you to grow. Para que puedes crecer. And also to get plugged in to SFA. También para que puedes conectar con nuestra. That doesn't iglesia. Mean we're going to work you to death. Eso no quiere decir que te vamos a trabajar mucho. It just means we want to connect you and equip you. Amen. Pero eso quiere decir que queremos conectarte. So May 8th, you can register online or on the app. Mayo 8 se pueden registrar en la aplicación. And then our next announcement. Y el otro anuncio. Yeah, it's really funny that this came the month that it did. Y este es medio curioso que viene este mes que vino. When we're talking about missions. Cuando estamos hablando sobre de las misiones. So we have been talking as staff. Hemos estado hablando sobre de como personas que trabajamos aquí. And about 2 or 3 months ago, Pastor Mandy and I had the conversation of how do we move forward. Y yo y la pastora hemos estado hablando sobre de cómo los vamos a seguir adelante. And so we met with a missionary. So nos hablamos con una misionero. Who is a missionary in the Houston area. Que trabaja en Houston. And she works with women who are in the sex industry. Y ella trabaja con las mujeres que están en la industria de mujeres que son traficados. And so we met with her and we asked her, how can we make a difference in this demographic of people? Y nosotros estamos hablando con ella, ¿cómo nosotros podemos hacer la diferencia? And she said, let us connect you with a missionary. Y ella nos dijo, déjanos conectarte con una misionera. In Las Vegas. In Las Vegas. And so we're going to be taking a mission trip as a church. Y vamos a tomar una viaje como de misioneros para Las Vegas. November 11th through the 17th of this year. En noviembre 11 al 17 de este año. And so what's really funny is that when Pastor Mandy was talking earlier, so se me hizo curioso cuando la pastora estaba hablando temprano. She said, "You don't just give your money; you can also give of yourself." Y no solamente ella dijo, no es que no tienes que dar de tu dinero, puedes dar tu tiempo. And so what a short-term mission trip does, y lo que hace un viaje de corto tiempo con misioneros, it cultivates something in us. Ese trae algo a cada persona that we can bring home, que podemos traer para la casa, and we can implement here, para que lo podemos impactar aquí. And so we're not going to go hang out in Las Vegas. Y no vamos a nomás estar en Las Vegas.
Even though some of us might enjoy it. Quizás uno de ustedes sí se va a divertir. But we're going to go this year and see how we can advance the kingdom for Snyder in Snyder. Y vamos a ir este año a ver cómo nosotros podemos avanzar la comunidad de Snyder. This trip is only for 18 years and up. Este viaje nomás son para las personas 18 y para arriba. And next Sunday, y el otro domingo, at 1:30, a la 1:30, we're going to have an interest meeting. Y vamos a tener una reunión de las personas que están interesados. And all that means is, hey, I'm interested in going. You don't have to commit next week. Y solamente eso quiere decir que yo estoy interesada en ir. That'll come in about an hour. No, I'm just kidding. It won't be long, about 30, 45 minutes. But if you are interested in going at all, come next week. Si ustedes están interesadas o si tienen una poquito de curiosidad, por favor vengan la otra semana. Amen. Amen, amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Señor Padre, te damos gracias. Because this morning you're stirring our hearts. Porque esta mañana nos estás meninuando nuestros corazones. And Lord, I pray that this week, y yo oro, Señor, que esta semana, that you would give us practical steps, que tú nos das pasos prácticos, in how to advance your kingdom, en cómo avanzar tu camino, camino, Señor. Because when you ask us to give, porque cuando tú nos pides que damos, whether it's money or of ourselves, que sea de dinero o de nuestro tiempo, it's always to advance your kingdom. Siempre es para avanzar tu reino. And so I pray that this week, Señor, yo oro que esta semana, through every person here, de cada uno de nosotros, that your kingdom is advanced.